Pasión por las montañas. El Matterhorn o Monte Cervino. Se decía que no se podía escalar. Se decía que los cielos que lo cubrían estaban poblados de dragones y que había demonios bailando en su cumbre. Pero el 14 de julio de 1865, lo imposible se hizo realidad. Siete hombres alcanzaron la cima del Monte Cervino. Para uno de ellos, Edward Whymper, era el fin de una obsesión que había durado cinco largos años y un acontecimiento que lamentaría durante el resto de su vida. Hoy, el Cervino es una de las montañas más famosas del mundo. Su imagen ha adornado todo tipo de objetos, desde cajas de cereales hasta piezas de alta joyería. En Zermatt, el pequeño pueblo suizo que está al pie de la montaña, su pico domina el horizonte y todo lo demás. Cuando ves por primera vez el Cervino, no puedes evitar quedarte asombrado. Está majestuoso y además es la típica imagen de la montaña que uno dibuja cuando es un niño. Todas las montañas que lo rodean son magníficas, pero el Cervino es la que tiene el protagonismo. Los ojos se te van hacia él, siempre es especial y tiene tantos aspectos diferentes. Una montaña te llama para que vayas a escalarla. Mides tu fuerza, voluntad y coraje con una montaña peligrosa. Está exclamando, ven. Y lo percibes en el alma. Tienes que ir. Cada año, más de un millón de turistas pasan por Zermatt, que en su día era simplemente un pequeño pueblo habitado por un puñado de campesinos y sus animales. De vez en cuando, algún viajero se detenía para contemplar el Cervino, aunque nadie intentó escalarlo. Estaba a 4.478 metros de altitud, envuelto en un velo de superstición. La mitad de la montaña está en Suiza y la otra mitad en la frontera con Italia. Por ambas caras parecía absolutamente escarpado. Pero en la década de 1850, las cosas empezaron a cambiar. El ferrocarril llegó a los Alpes y los turistas extranjeros llegaron en masa. Algunos de ellos empezaron a escalar montañas solo por placer. Y pronto apareció un nuevo deporte, el alpinismo. Los más entusiastas de estos primeros montañeros eran los británicos. En 1858, un grupo de ellos formó el primer club del mundo dedicado al montañismo, el Club Alpino. Gran Bretaña era un poder real. Podíamos hacer cualquier cosa. Los victorianos tenían una confianza en sí mismos tremenda y si había alguna montaña que escalar, bueno, nosotros la escalaríamos. La mayoría eran personas con una profesión. Había muchos abogados, muchos profesores universitarios, bastantes clérigos. Era un pequeño grupo de personas, fundamentalmente gentlemen británicos, que de repente pensaron que esto era algo que merecía la pena. Y se puso de moda. Gran Bretaña estaba obsesionada con este deporte, que era descrito como ejercicio físico combinado con riesgo. Y lo último en deportes era la caza del zorro. Un poquito por debajo en la escala estaba la caza de tigres y de búfalos.
Y como mucha gente no podía permitirse hacer estas cosas, el alpinismo era una forma económica de satisfacer el deseo nacional. En los años que siguieron, los hombres del club alpino se abrían paso por Europa, escalando todo lo que se veía. El Schäkerhorn, el Weisshorn, el Taschhorn, el Fischerhorn, el Dent Blanche, el Dent Jan, el Caster, el Liskam, el Gabelhorn, el Rothhorn, cayeron uno tras otro. Todos menos uno. Entonces, en el verano de 1860, Edward Whymper llegó a Suiza con 20 años de edad. El Cervino había encontrado a su igual. Tenía un rostro muy enérgico. Y yo diría que serio, aunque estoy segura de que tenía sentido del humor. Pero creo que era un rostro muy enérgico. Debió de haber tenido una tremenda fuerza de voluntad. Whymper era distinto a los demás hombres del club alpino, a quienes se les apodaba los ociosos universitarios de Cambridge. Él había abandonado la escuela a los 14 años para trabajar en el negocio de su padre. Whymper no procedía de las clases altas. No era un aristócrata. Era de una de las capas más bajas de la sociedad. Así que, en cierto modo, en aquellos días se le trataba como a un plebeyo. Aunque escalara como los ángeles, no había forma de disimular el hecho de que tenía acento de clase baja que los demás miembros del club alpino no tenían. Whymper era grabador de profesión. Solo tuvo la posibilidad de visitar Suiza cuando un editor le encargó dibujar unas escenas alpinas. Quedó fascinado por lo que vio, pero pronto se empezó a interesar más por aprender a escalar montañas que por dibujarlas. Cuando Whymper vio el Cervino por primera vez, no se impresionó demasiado. Pero cuando supo que todos hablaban de esta montaña como el mayor premio de los Alpes, decidió que él sería el primero en escalarlo. Siempre pensó que iba a ser famoso. Siempre creyó que sería algo más que grabador y que no estaría siempre trabajando en lo mismo que había trabajado su padre. Sentía que estaba destinado a hacer algo extraordinario. Antes que nada, tenía que aprender el oficio de alpinista al estilo victoriano. Cuando Whymper llegó a los Alpes por primera vez en 1860, nunca había escalado. No sabía nada de la escalada. Creo que era muy testarudo. Y que iba aprendiendo sobre la marcha. Hoy día, el equipo de montañismo es muy sofisticado. Pero en la época de Whymper, los alpinistas tenían que arreglárselas con los trajes de tweed y pasar frío. El tweed es un material muy bueno. Es cálido y resistente al viento. Para algunos es un poco rasposo. El problema es que cuando se moja, tarda mucho en secarse. Como calzado, utilizaban las mismas botas de clavos que los granjeros. Hoy día es totalmente distinto. Utilizamos suelas de goma adherente. Y dicen que la goma funciona mucho mejor en la roca y que proporciona una fricción mejor. Pero en realidad es asombroso lo bien que se agarran estos clavos a la roca. De hecho, me parece que me voy a pasar a escalar con botas de clavos. El piolet me impresionó menos. Se llevaban siempre estas cosas, e incluso más largas, a donde fuera. Y a mí me parecen increíblemente difíciles de manejar. Yo creo que es preferible un hacha corta de aleación, más ligera. Bien, vamos a deshacernos de esto. Me parece que si hay que reconocer algo, es que eran mejores escaladores que nosotros. Se movían muy rápido, de forma muy eficaz en terrenos peligrosos. Utilizaban estas cuerdas, que probablemente se romperían si se ponían a prueba de forma severa. Y se ataban las cuerdas a la cintura, de forma que incluso si se caían y se salvaban, les daría un terrible tirón de la cintura. Thank you.
Whymper descubrió que tenía un talento natural para la escalada, pero sabía que él solo no sería capaz de conquistar el Cervino. En aquellos días casi nadie escalaba sin un guía local. Eran tan esenciales como las cuerdas y los piolets. Así que en 1861 viajó hasta la cara italiana del Cervino, donde esperaba contratar los servicios de Jean-Antoine Carrel, el hombre de la zona. Aquí en el valle era famoso como gran escalador. También le llamaban el Bersaglieri, porque había sido uno de estos oficiales que lucharon por la unificación de Italia. Y también era cazador. Y probablemente la pasión por escalar surgió de ahí. Todos los cazadores del valle son siempre buenos escaladores. Incluso hoy continúa siendo una leyenda local, el único guía alpino que ha sido objeto de una película. Carrel era el único guía que realmente creía que el Cervino podía escalarse. Y lo que es más, quería hacerlo con o sin un cliente extranjero. Era un hombre difícil de conocer. Silencioso. Hacía un montón de cosas, pero no decía demasiadas palabras. Iba y venía, pero siempre en silencio. Era un hombre muy duro. Y cuando se le metía una cosa en la cabeza, no paraba hasta que la hacía. My name is Whymper. You are Mr. Whymper. The Whymper who climbed Mont Blanc last week with Cross. Yes, and now I want you as guide. I come here to find you. If you're willing to start right away. Certainly. But I tell you, this mountain is not Mont Blanc. Whymper estaba lleno de admiración por Carrel. Decía que Jean-Antoine era el mejor escalador de rocas que había conocido, pero estaba enfurecido por la negativa del italiano a acatar órdenes. Carrel estaba constantemente dando evasivas, a verlas venir. Sacaba de quicio a Whymper arriba en la montaña. Whymper decía que le parecía que solo quería conseguir sus propios fines. Era una persona ambiciosa y muy competente. También era un nacionalista. Estábamos en la época en la que empezaba a existir Italia como nación, y Carrel tenía mucho interés en conseguir el primer ascenso al Cervino para el prestigio de Italia. Whymper hizo 7 intentos al Cervino por la cara italiana. 3 de ellos junto a Carrel, pero nunca llegó a más de 300 metros de la cima. Había diseñado su propia tienda, su propio piolet, un garfio de enganche y montones de accesorios para la escalada. Un año apareció en Francia con una escalera plegable para escalar rocas. Los agentes de aduanas estaban convencidos de que era un ladrón de casas y solo le dejaron entrar cuando se hizo pasar por miembro de un número circense. Por todos los Alpes escaló varios picos famosos y se ganó una reputación como alpinista arriesgado, a la par que meticuloso. Pero la única montaña que a él le interesaba era el Cervino. Se obsesionó con ella. Dada su reputación de inaccesible, la persona que conquistase el Cervino sería siempre recordada. Y me parece que Whymper era muy consciente de ello. Eso era lo que le llevaba a intentar sobrepasar los niveles de riesgo que se consideraban aceptables. Whymper sabía que Carrel no era la única persona interesada en escalar el Cervino. El científico irlandés John Tyndall estuvo a punto de alcanzar la cima en 1862
Y también había otros miembros del club alpino que tenían los ojos puestos en la presa. Eran hombres ambiciosos. En aquella época, esas montañas gozaban de mucho prestigio entre ellos, no más que el propio Cervino. Era como si los acontecimientos estuvieran rodando hacia ese gran momento. En junio de 1865, Whymper regresó a Suiza con un audaz plan para conquistar el Monte Cervino y cualquier otro pico de renombre que no hubiera caído. En un mes asombroso, sus guías y él arrasaron los Alpes escalando el Dent Blanche, el Grand Cornier, los Grand Jorats, el Aiguilbert, el Col de l'Anne, el Col de Taller y el Ruinet. En 4 semanas escalaron en total 30.500 metros y recorrieron unos 600 kilómetros. ¿Alguna vez se ha igualado aquello? ¿Alguien ha superado eso en una campaña de escalada alpina? Porque fue realmente una campaña. Tenía una especie de lista de la compra con los picos por escalar y decía: voy a ir tachando el Aiguilbert, el Col de l'Anne, el Grand Cornier. Ah, y de paso este otro. Ah, y de camino vamos a escalar este otro pico para ir a ese glaciar que nadie ha cruzado y mañana nos haremos aquel. Tenía una especie de confianza ciega. A principios de julio despidió a su primer equipo de guías y se dirigió a Italia en busca de su antiguo contrincante y compañero Jean-Antoine Carrel, para el que estaba seguro sería su último intento al Cervino. Al principio Carrel aceptó acompañarle, pero estaba todavía más esquivo que habitualmente y no mencionó un hecho esencial. Ya se había comprometido con un nuevo cliente mucho más importante. Quentin Osella, eminente científico y parte del gobierno italiano, había invitado a Carrel a conducir una expedición totalmente italiana al Cervino. Osella era un experto escalador y había fundado recientemente el Club Alpino de Italia a imagen y semejanza del británico. La prensa se burlaba de él por su amor por las montañas, pero esto no disminuía su entusiasmo. Escalar montañas era bueno para la juventud. Era una buena escuela para ellos, para el esfuerzo que luego tenían que realizar en la vida. Él declaró en muchos discursos políticos lo bueno que sería si se pudiera obligar a todos los hombres jóvenes de Italia a escalar una montaña por su país. Sella sostenía que si el Cervino era escalado por la cara italiana, atraería hacia los decadentes valles italianos a miles de turistas, convirtiendo a Jean-Antoine Carrel en un héroe nacional. Carrel se convenció. Carrel sabía, probablemente, que si él llegaba a la cima con Whymper, este escaparía llevándose todos los honores. Se le habría considerado el conquistador británico del Cervino y Carrel se habría vuelto invisible, se le habría relegado a un segundo plano y Whymper habría conseguido toda la gloria. Así que, ¿eso justificaba a Carrel? Quizá. 4 días después de haber llegado a Italia, Whymper se despertó una mañana y se encontró con que Carrel se había ido a la montaña sin él. Le engañaron por completo. Se llevaron a todos los guías, a todos los porteadores del valle. Y luego Carrel partió una mañana. Y cuando Whymper se levantó, se encontró con que ni siquiera tenía guías para salir tras él. Así que se puso muy furioso. Habiendo llegado a ese nivel de escalada, en el cual escalaba literalmente todo lo que se les metía en la cabeza, de repente vuelve al Cervino y en el momento en el que está mejor equipado para realizar el ascenso, se queda sin guías. Y entonces, todo lo que desea es escalar la montaña con cualquiera. Hubiera escalado con cualquiera. Entonces, repentinamente, a través del paso desde Suiza, llegó Lord Francis Douglas, el hijo mediano del loco y perverso clan de los Queensbury. Era una familia de aristócratas y Francis tenía la oportunidad de satisfacer su deseo de hacer alpinismo. Estaba muy preparado, tenía mucho valor y desde luego era muy hábil en la montaña. Era su tercera temporada en los Alpes.
Una semana antes había realizado un emocionante ascenso del cercano Obergabelhorn y ahora se ofreció a acompañar a Whymper en su ataque al Cervino por la cara suiza. Whymper vio inmediatamente que allí había una oportunidad para ganar, así que le dijo a Douglas, de acuerdo, vamos a hacerlo, vámonos. O más bien, según decía él, permitió que Douglas formase parte de su plan. Whymper y Douglas